in my best notice. When the call came down the line, up to the platform of surrender, I was proud, but I was kind. Sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord, are we human? Or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold. And I'm on my knees, looking for the answer. Pay my respects to grace and virtue. Send my condolences to good. Give my regards to soul and romance. They always did their best they could. Gracias. ¡Hermoso! ¡Fuerte ese aplauso para Facundo y Andrea del Team Lucas! ¡Pero qué bien que estuvieron! ¿Cómo lo pasaron? Excelente, fue súper divertido. Armar esto con Facu es increíble. Tremendo, tremendo. La verdad, Andrea, tremenda persona y tremenda artista. Ay, así que un gracias. Placer compartir. Me encanta que hablen así de bien de ustedes. Me da alegría. ¿Y usted, señor Lucas, cómo lo vivió? Esto acá es un privilegio para nosotros. Es un privilegio para las familias uruguayas. Es un privilegio estar aquí sentado, disfrutar de semejante espectáculo que acabaron de dar. Emocionante, las voces increíbles, perfectas, todos los tips que hablamos, los abordaron, los trabajaron y aquí arriba del escenario la rompieron. Facu, tenés una dulzura, pero sos de esas personas que logra tener dulzura, pero teniendo una voz contundente. Porque viste que a veces está el sinónimo de dulzura es algo quizás un poco frágil. Sí, vos transmitís mucho con esa forma de cantar y cuando tiene que venir el pulmón viene. Cuando tiene que venir esa administración bien dosificada del aire para explotar arriba, viene. Tenés una voz notable. Y hablando de vos, Andrea, también lo tuyo, debo confesar que es una voz de esas difíciles de encontrar. Como la voz de Facu es difícil también, son voces raras y eso está buenísimo. Porque, Andrea, ¿te acordás que hablábamos de que en Andrea veía que de vez en cuando venía a visitarnos un poco Whitney Houston? Hoy no. Sí, sí. Eso celebro. Eso está. Traté de ser Andrea como me lo pediste. Sí, traté de ser... y fuiste el 100% de Andrea. Y eso te agradezco mucho también. Y Facu, vos también cuando el falsete lo trabajaste, se nota que lo trabajaste, lo hiciste de muy buena manera, se entendió perfectamente. Transmitieron arte, transmitieron emociones. Por eso celebro este momento fantástico que nos regalaron. De corazón, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué linda evolución! Agus, ¿a ti qué te pareció? Me encantó. Creo que algo de lo que decía Lucas, de que son voces extrañas de encontrar, para mí lo más importante de este dúo, o por lo menos lo que más me gustó, era el contraste de sus estilos, en realidad. Muchas veces cuando cantamos a dúo, cuando son voces muy parecidas o voces que tienen un estilo muy similar,
se pierde un poco ese contraste. Y creo que también de dos voces totalmente distintas, donde una quizás es un poco más agresiva y la otra es un poco más dulce, cuando las dos se encuentran, hacen algo que realmente es muy lindo. Se ve que se nota, se llevan muy bien. Así que, arriba. ¡Arriba! Gracias, Agus. Vale, ¿qué te parecieron? Ah, ¡qué nivel! Sí, felizmente. ¡Qué nivel! ¡Qué bueno estar acá! Tenía razón, Lucas. Es un privilegio escucharlos, oírlos. Andrea, sos increíble. Tenés una voz tan hermosa, vale. Que esa calle, ¿no? Que manejás tanto, te debe haber enseñado tanto, de verdad. Gracias, y te deben haber disfrutado tantos, pero tanta gente, tantas personas, que la verdad que es fantástico escucharte. Facu, ahora me doy cuenta que sos el Facu que yo creo. Sí, sí, soy el mismo. ¡Facu, no! Bueno, quiero contarles que Facu hace muchos años fue alumno de mi escuela acá en Uruguay. Es verdad. Y Facu cantó conmigo en el Peñarol y cantaste conmigo. Hoy no puedo cantar nada, ¿viste? Pero bueno, cantaste conmigo en Colonia. Sí, también. ¿Cuánto tenía Facu ahí? Y ahí tenía 11 años. Una cosita así chiquita. Hubiera venido a Kids acá, ¿eh? A la voz Kids. Así chiquito, con una voz increíble como ahora. Como ahora. ¿Viste cómo maneja la voz de pecho que se va a la voz de cabeza? Sí. Que es increíble. No, Facu, me alegro tanto de ver tu crecimiento, de verte acá arriba de este. Pero nunca me. Ni siquiera en las audiciones a ciegas me di cuenta. Ahora digo, Facu, cuando dijeron tu apellido, dije, sí, tiene que ser él. Bueno, felicitaciones a los dos. Muchas gracias, Valeria. Un placer. Y pase quien pase. Es un placer estar acá, ya todo suma, todo el rato. Todo suma, es verdad. Así que bienvenidos y muchas gracias por el espectáculo que dieron. Gracias a ti. Hermosas las devoluciones, tiraron flores, pero ahora, Luquitas, no tenés más tiempo. Es tu momento de elegir. Pensalo bien. Mirá que el año pasado fuiste el ganador. Sí. El ganador puede estar qué aquí. ¡Qué presión! Sí, sin dudas. Bueno. Acá hay me nivel. Me gustó la palabra fue. Sí, se fue. Pasar. Sigo siendo. Pará, soy. Me gustó, ¿eh? Soy. No, fue. No, ¿cómo que fue? Fuiste, ya está. Ya ganaste. Fuiste de mi vida. No, eso te iba a decir. Te quedó mucho lo de Gilda, ¿eh? Te quedó mucho. Sí. Fuiste, no. Sigo siendo. Pará un poquito. Déjame sacar un poquito de pecho, aunque sea. Ya está. Ya pero, fue. No, ya fue, pero ya es ya presente. Es presente. ¿Cuál es el team ganador? El futuro es el mío, así que. ¡Ey! Es como que. Es como que se todavía quedaron las peleas de las audiciones a ciegas, ¿no? Está candente la cosa, está candente. Pero acá hay mucha bondad, hay mucho talento, pero hay muy buena madera en lo humano. Y eso lo felicito y quiero que la gente sepa que estoy frente a grandes artistas, pero grandes seres humanos también. Gracias. Entonces, hay otra certeza que tengo, que el que se queda en La Voz va a llegar muy lejos y el que se va en esta oportunidad de La Voz va a llegar muy lejos también. Claro que sí. Porque tienen mucha capacidad y mucho talento los dos. Bueno, la decisión ya está tomada. Y es la siguiente. Quien se queda en el Team Lucas es ¿viste cuando tenés certezas pero después en el momento dudas? Titubeás porque es. Sí, te mata. Porque realmente están muy parejos. Bueno, quien sigue es Andrea. Gracias. Felicitaciones.